¿Quiénes son los puedes ir ahí para que estén aquí? Jorge Víctor García. Sí. Listo. Profesor, buenas noches. Sabiendo lo importante que eran hoy los tres puntos para afianzarse en los primeros lugares y jugando 60 minutos con un hombre más, ¿cómo lo deja? ¿Qué sensación le deja la manera en la que sus jugadores le respondieron dentro del terreno de juego en el partido de esta noche? Sí, no nos deja, buenas noches, no nos deja buena sensación. Por más que fuimos a buscar, lo entregan los planteles de juicio, pero bueno, cometimos un error que se lo hablamos en el entretiempo que podía suceder, por lo que sucedió en el primer tiempo. Y después, por más que fuimos, nos faltó claridad, por más que tuvimos el control, y prácticamente en el único tiro que nos tiraron del arco, nos convertimos. Pero en realidad no me dejó buenas sensaciones. Jugamos mejor, quizás, sobre todo con la claridad con el balón. Cuando estábamos con 11, 11 contra 11, que cuando tuvimos una mujer, ellos agruparon bien, defendieron bien, y nosotros no tuvimos la claridad necesaria, ¿no?, como para abrir la defensa y concretar las generar situaciones y concretar como bien. Orlando Castelán. Gracias. Gracias, Carlos. Buenas noches. Jorge Armado, una amistad de servicio informativo de deportes. En ese mismo sentido, por todo lo que se vio en el partido, porque hubo posición de pelota, hubo llegada, pero parecía como en todos los partidos de visita, el último tercio es cuando más ha fallado un poquito el equipo. ¿Eso le preocupa para lo que ya viene enseguida en una liguilla de los juegos de visita, que le puedan reflejar esa parte de que tienen el juego, pero en el último tercio es cuando algo pasa, algo hoy tuvieron y como se dice, no entró la pelotita a la red y se dejó por lo menos un empate, y se dio un empate a casa? Sí, me preocupa porque, bueno, insistir, ponemos mucha gente en ofensiva, mucha gente de buen pie, buenos futbolistas, por más que no sean jóvenes. Obviamente, cuando le damos la posibilidad de llevar un error nuestro, como encontraron en el gol, estamos fortaleciendo esa parte de aglomerar gente y defender con mucho son. Y siempre es difícil para cualquier equipo del mundo. Por más que intentamos, vuelvo a insistir, pusimos muchos delanteros, y intentamos cubrir todo el ancho de campo, porque dejamos abierto a campo y a Otero, y después a Orlandia. Nos faltó claridad en el último tercio, sobre todo que pudiéramos completar, y en definitiva es algo que tenemos que mejorar, porque si no nos va a costar caro después de la liguilla, y indudablemente tenemos que aprender de no ceder o no cometer algún error en defensa, que le sea un gol, porque la jugada era intrascendente en el penal. Y sabíamos que podía suceder, y bueno, le damos la posibilidad de que, o le regalamos una posibilidad a un penal que le da una facilidad y después fortifican todo ese planteamiento de mucha gente que en algún momento lo criticamos simplemente en un medio que se machuca, y bueno, nos metimos allá, pero después insistimos que tenemos la calidad necesaria en el último caso. Maribel Rangel. Buenas noches, profe. Les saludo con mucho gusto. Buenas noches a todos mis compañeros. Pues el día de hoy estaba en la mesa servida para que Santos pudiera estar en los primeros cuatro lugares de la tabla general, como ya lo comentas. No se jugó la contundencia. Y bueno, todo se estará definiendo el próximo domingo cuando reciban al Puebla. Sí. Como le dije ahora, lo jugaron en el vestuario. Tenemos que aprender de esta situación, ¿no? A pesar de que son muy jóvenes, ¿no? Así, o también un momento muy joven, nos ha pasado muchas veces esto que nos pasó hoy en el Pachín. Regalamos alguna situación para que el rival la aproveche, y después de haber mucha gente en defensa, nos cuesta entrar después circular o generar la situación. Entonces, tenemos que aprender, y bueno, para los
Cerramos contigo, Hugo Ramírez. ¿Qué tal, profesor Hugo Ramírez de TUDN? Un par de cuestiones, profesor. ¿Cómo mejorar esta situación? Porque si bien hoy dominaron el partido, pero lo que sí es un patrón que de visitante tal vez no tiene los resultados que ustedes esperaran con el fútbol que demuestran partido a partido. Y la segunda, ¿qué puede destacar de los regresos específicamente de sus jugadores lesionados, Diego Valdés y el otro caso de Fernando Corrián? Gracias, profesor. Bueno, nos ha sucedido en muchos partidos lo mismo. Hemos tenido control, hemos llevado peso al partido, hemos generado a veces más de los rivales. Y bueno, insistimos, tenemos un error que nos convierten y después nos cuesta completar. Lo más difícil de generar es todo el desgaste que generalmente hacemos, donde lo hacemos jugar al rival, pero no nos cuesta traducirlo en el marcador. Y es una cosa que sí que tenemos que hacer, mejorar y ser conscientes que debemos tener una mejoría para los próximos partidos, porque en definitiva nos ha costado ganar de visitantes, por más que vuelvo a insistir, en su gran mayoría merecimos otro resultado, más allá que hemos ganado algunos partidos, pero nos ha costado mucho traducirlo en el marcador, a pesar de ese dominio que hemos tenido. Y el caso de Gorgi y de Valdés, cuando le dije a darle minutos, porque viene de lesiones, y si lo tenían sentado en el banco, seguramente se le iba a hacer más complicado ponerlo de forma para el Elish. Tuvieron una buena entrega, una buena disposición, tuvieron un poco impreciso, como es natural, después de un periodo de una lesión bastante prolongada, y, pero la única manera que se vuelva al ritmo de competencia que tenemos, no hay otro. Y son jugadores importantes que no, seguramente en la medida que los acerquemos a la forma de nuestros compañeros, van a ser muy importantes. Les agradecemos por eso, que pasen una muy buena noche a todos.